estamos de regreso, queridos amigos, luego de disfrutar de ese espectacular destino en Argentina como fue San Martín de los Andes y también Malargüe en la provincia de Mendoza. En lo que fue la primera temporada de nuestro programa de turismo Te Llevo Conmigo. Quiero recordarles que muy pronto, ya en el mes de enero, se nos viene la segunda temporada de Te Llevo Conmigo, así que le vamos a enviar un saludo a Lubio Lave, quien es nuestra coanimadora, y también, por supuesto, a Roberto Bandiera, nuestro productor argentino que está ahí quemándose las pestañas editando para lo que se nos viene pronto en el mes de enero, donde van a poder conocer Europa, todas las alternativas del verano europeo, pasando por España, Andorra, Francia, Italia y también, por supuesto, Portugal. Acá en Sudamérica recorrimos Brasil, Perú y también estuvimos en Colombia, así que muchos reportajes de nivel internacional para esta próxima temporada de verano y sin dejar de lado, por supuesto, aquí nuestro querido Ñuble. Ya estuvimos filmando lo que fue la Ñuble Fest en el sector cordillerano de San Fabián y también, por supuesto, Cop Que Cura y Nevados de Chillán, que es nuestro auspiciador oficial. Bueno, vamos a presentar a continuación a nuestro siguiente invitado. Ya está junto a nosotros Giovanni Valente. Él es productor audiovisual venezolano, radicado acá en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Súper bien, todo bien. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros esta mañana para hablar acerca de tus trabajos. Pues, ¿hace cuánto tiempo llegaste a nuestro país? Llegué en el 2011. Después del terremoto. Justo después del terremoto. Sí, porque sí, lo que pasa es que mi suegro exiliado. Perfecto. Entonces, y uno de sus hijos nunca se fue para Venezuela. Nunca se fue. Entonces, en Conce, el edificio que cayó, murió sobrino, murió su esposa. Mi sobrino tenía 8 años en ese momento. Pero tu suegro, digamos, es de familia chilena. Son oriundo de Coyipulli. Casi que mapuche. Oye, bueno, Coyipulli es la referencia, pero es PMW, así arriba la cordillera. No hay todavía camino para llegar a su casa. Se llega a caballo. Y ahí tomaste la decisión entonces de venir de venirnos acá para ayudarlo porque quedó solo. Porque entonces quedó andaba solo con depresión y nos devolvimos a Chile. Imagino, pues entonces, se perdió familia y todo, se fue bastante trágico eso. Bueno, y acá has podido desarrollar entonces parte de lo que ha sido tu carrera como productor audiovisual, ¿cierto? Sí, exactamente. Cuéntanos más o menos si venías con esa inquietud de Venezuela o acá se te fueron dando las cosas para desarrollar. Bueno, fue... nos vinimos porque había que venir. Había que venir. Había que ayudarlo. Y bueno, la ventaja, una de las ventajas, grandes ventajas que tenemos los audiovisuales es que somos universales. Sí. Entonces, en donde estemos, funcionamos. Es como un lenguaje universal. Exacto, es como la música. Es muy diferente al abogado, al médico que tiene que hacer reval y a este tipo de cosas. Porque las leyes cambian en todos los países, toda la normativa también. Como audiovisual, de verdad. Gracias a Dios, me gustó esa carrera, me gusta, es por vocación. Y llegamos aquí y tuve la suerte de que al llegar me contacté con una persona que normalmente por estos grupos, las redes sociales que ayudan mucho ahora, tenía como un amigo, estos virtuales, y era un productor de acá, de Chile. Y mi primer video fue con Megapuesta. ¿En serio? Sí. Ah, mira, qué bien. Sí, el tema Quédate Aquí. Ese videoclip, hubo cámara ahí y que pude hacer cámara. Y ahí comenzamos como de arriba, ¿no? Ni siquiera... Llegaste al tiro un escalón así, sí, muy alto. Entonces, el primer fue Quédate Aquí, Megapuesta. Después grabamos con varias personas. Se me han olvidado los nombres. Hubo un chico que era... un rapero que él murió en un accidente de tránsito, tenía un tema que se llama Por Favor No Me Dejes. Recuerdo parte del videoclip, ¿eh? Le hicimos videoclip. Y de una chamanes, forma irónica, de Chamanes me Chamanes Crew. Chamanes Crew. Entonces, vocalista de Chamanes, yo no tenía. Sí, el de cabello, exactamente, sí, en sí. Y de ahí, irónico, pero así fue. Nos propusimos hacer un programa de televisión, salió en Santiago al aire, que era apoyo a la música chilena. ¿Y lo transmitía por algún canal de televisión abierta? Sí, se transmitía por LIST, un canal de Santiago. Y bueno, hicimos eso, porque eso lo hacíamos en Venezuela también, ¿no? Realmente mi fuerte es hacer videoclips a los artistas, ¿no? Entonces, nosotros...
Hicimos ese programa de televisión y tuvo muy buena llegada y hasta el momento existe. ¿Y tú mismo trabajas en la edición, en la musicalización? Sí. Nosotros hacíamos también, y está en YouTube, un programa de televisión que se llama Making Of, que salía por sistema satelital que es internacional. ¿Y cuál era la temática? La temática era, el Making Of, era enseñar cómo nosotros hacíamos los videos. Y le enseñamos a nosotros que no es que tengan... No, es que yo tengo equipo profesional y yo siempre digo, es que yo no he visto una cámara yendo a la universidad. Claro, sí. El profesional es el que la maneja. Claro. Entonces, aquí recién, hace 2 semanas, hubo un chico chileno, tiene como 16 años, creo que tiene, y ganó un premio y lo hizo con una Canon, Canon chica, su casi abuela, básica. Y ganó un premio. Imagínate si uno puede tener el equipo de última tecnología. Casi que Canes. Si no sabe usarla, obviamente hasta ahí llega. Pero tú también has estado bien ligado a la colonia venezolana acá en nuestro país. Sí. Y el año pasado hiciste un videoclip, ¿cierto? Con toda la colonia. Sí. Y vamos a, ¿te parece? A mostrarlo acá, compartirlo con nuestros televidentes de lo que fue este videoclip. Mientras tú me vas comentando la locación, cómo se filmó y cómo lograste, digamos, reunir a toda esta masa de gente. Así que vamos entonces a ver el video de lo que realizó Giovanni el año pasado para Navidad. Hace algunos años Venezuela fue refugio del mundo. Hoy en día muchos venezolanos... Y ahí además te comentaban la experiencia de ellos acá en nuestro país, ¿no? No, se hace un intro en donde se explica que a pesar de la situación que está pasando el país, se hace un mensaje de alegría, pero es para llevar la alegría, no para decir yo la estoy pasando bien aquí, no. Porque muchas personas han llegado aquí y yo mismo, y no me da ningún tipo de vergüenza decirlo, yo llegué aquí y dormí al piso, directo. Claro, entonces, eso, y así fue. Es como un mensaje positivo a la, sí, entonces, a la vida. Sí, está... Es superarse. Es superarse. No hay excusa. No hay excusa. Uno tiene que buscar y forjarse, obviamente, su destino, porque me imagino que para ustedes también, viniendo de otro país, de otra cultura, es un choque también todo. Sí, el ya trasladarte, el dejar a tu familia, el dejar a tu amistad, el dejar todos tus recuerdos, ¿cierto? Por emprender y buscar mejores oportunidades de vida, que no es menor. Lo bueno es que acá han podido desarrollarse, ¿cierto? Hemos visto mucha colonia venezolana. Los venezolanos son muy amigables, además, venezolanas y venezolanos. Son gente muy, muy buena onda, como les decimos acá en nuestro país. Y fíjate que a lo largo de que ha ocurrido esta inmigración de Venezuela para acá, yo nunca he escuchado que estén involucrados en ningún acto delictual o como ocurre con otros de otras nacionalidades, digamos. Y transmiten eso, pues transmiten el positivismo y la alegría. Así que bienvenidos aquí a nuestro país todos los venezolanos nomás. Y qué bueno que estén también pudiendo desarrollarse en sus distintas áreas. Sí. Acá están de fiesta, ahí vemos pura fiesta. Sí. Pura vaina ahí nomás. Ahí, ese es el venezolano. Ese es el venezolano, alegría. Sí, alegría. Y todo es positivo, todos son amigos. Y arepa también. Sí. Y hasta abajo y con todo el show, dice la barbaridad. Sí. Oye, Giovanni, y bueno, todo este tema, este trabajo audiovisual, me imagino que lleva tiempo también, ¿o no? Todo lo que es el post-trabajo, ¿no? Bueno. Si te digo la verdad, va a pensar que te digo mentira. Yo vi el comercial de que... Esto es una tradición. Ese video es tal cual el formato de tradición de los canales de televisión en Venezuela. Ah, se hace un saludo. Esa es la tradición de Navidad. Uno busca en YouTube cualquier canal de televisión venezolano y hace un saludo de Navidad y se hace este tipo de clip. Son 7-8 minutos aproximadamente el estándar y es un collage, un popurrí de música, de, ¿no? música. De música popular. Entonces, hice mensajes de Navidad positivos y alentando a un nuevo año mejor. ¿Qué pasó? Que en Venezuela la situación que se está viviendo, que existe una guerra civil disimulada, empezó a degenerarse mucho eso y no hay inversión, ¿no? Entonces, yo trabajé en un canal de televisión y hacía las cuñas de Navidad, pero me contrataba una persona y yo iba con outsourcing y le hacía las cuñas, ¿no? Entonces, yo vengo y yo le digo a mi esposa, oye, la calidad es muy mala y no es por creerse uno grande ni nada, pero es mala. Vamos a hacer una aquí. Y eso fue un miércoles. Y le dije, bueno, la grabamos el domingo y 20, 30 personas con eso nosotros lo hacemos.
Bueno, ok, hicimos el montaje, me contacté con un chico que maneja redes sociales y maneja una gran cantidad de personas acá de la comunidad. Y le dije, Oliver, vamos a difundir el material. Y me dice, sí, es una buena idea. Bueno, ¿cuándo grabamos? El domingo. Entonces el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso era preproducción en ese tiempo, el domingo. Y el domingo a las 12 de la noche tenía que estar ese video al aire. ¿En serio? Así tal. O sea, fueron 3 días prácticamente. Grabamos el domingo. El jueves grabamos con las danzas, que hay un tema que justamente está pasando en este momento. Esas danzas las grabamos el jueves. Y el domingo grabamos y a las 12 de la noche estaba editado. Y cuando las personas lo vieron, nadie lo creía. Y eso lo grabé con una cámara, que mi teléfono es más grande que la cámara. Oh, entonces, yo hice un trabajo, pero de primer nivel. Es eso, no es el que tengo que tener millones de pesos en equipo. Y llegar con es tanta para hacer nada. Exacto. Todo, porque te intimida, una vez, sí. Claro, con equipos, hasta equipos móviles. Sí. Entonces, ahí hicimos eso. Y Giovanni, y ahora estás radicado acá en la ciudad de Chillán, ¿cierto? En Chillán, y enamorado de Chillán. ¿Enamorado de Chillán? Sí, ¿te gustó? Que sí, ¿te gustó, sí, la ciudad? Es espectacular. Una ciudad tranquila. Yo, las ciudades son muy bonitas por sus paisajes, pero la gente es la que hace que uno se quede. Es la que hace que uno se La gente de Chillán, de verdad, todos son hermanos. Has tenido buena experiencia con Chillán. Giovanni, y tú manejas también, me imagino, obviamente, redes sociales, sí, todo ese tipo de cosas, porque sí, a lo mejor hay una persona que te quiere contactar o contratar, digamos, para algún trabajo. ¿Por qué no nos comenta cómo te pueden ubicar? Bueno, las redes sociales, todas son Filma Video. Nosotros tenemos el registro, nuestra empresa está registrada en Venezuela y en Chile como Filma Video. Filma Video. En Venezuela es Filma Video Compañía Anónima y aquí es Filma Video Limitada. Y las redes sociales, por lo menos Instagram, que es la que más se maneja, es @FilmaVideo. Filma Video. Así. Y esa, en entonces. Facebook estoy como Gianni, G-I-A-N-N-I, las dos I latinas, Filma Video. Todo Filma Video. Uno googlea Filma Video. En Google aparecen toda la historia. Yo, por lo menos, yo fui el director del videoclip ganador de Latin American Idol que se hizo en Argentina. Wow. Y me lo mandó ese Telemundo para Maire Martínez. Una teleserie que salió aquí en Chile, que se llamaba Más sabe el diablo. En las grandes ligas. Y bueno. Sí, de verdad que buenísimo, gracias a Dios, sí, pero con mucha humildad, no estoy con eso de no que... No estás con aire no, de divismo y no, cosas... No, eso no me gusta. Porque la vida da vuelta, así como fui, hice todo eso, llegué a dormir al piso, y duré 3 meses aquí durmiendo así, entonces... No, que haya todo resultado, no, que se haya dado, ¿cierto? Entonces, bueno, y este video fue el año pasado, para la época navideña, ¿cierto? Sí, ¿para ahora tienen pronosticado ser algo similar? Justamente hoy, a las 8 de la noche, en la Plaza Santo Domingo, estamos grabando. ¿Acá al lado no está? Sí. También, más o menos la colonia Giovanni de Venezolano acá en Chillán, por lo menos. En Chillán, bueno, mi esposa es chilena. Es chilena. Son de Coyipulli y ella es la presidenta de la OML, que es la Organización de Migrantes Latinoamericanos, que se conformó desde Chillán. Entonces, desde Chillán a nivel nacional. Y tenemos las estadísticas que hasta el momento, esta semana, que se trabaja en conjunto con la gobernación y con extranjería, según extranjería, estamos ya un poco pasados los 400. ¿Acá en Chillán? 400 solo en Chillán. ¿Y a nivel nacional maneja? A nivel, son 54.000. 54.000. Bastante. Es mucho. Yo antes yo, para conseguirme un venezolano, era difícil. Era una novedad, ¿no? Imagínate, casi la población de San Carlos entera. Sí, es mucho. Es que la situación, obviamente, en Venezuela no es la mejor. Exactamente. Que no queda otra alternativa que tratar de buscar mejores oportunidades. Sí. Oye, yo iría a las 8 de la noche acá entonces a la Plaza Santo Domingo, sí, y lograron reunir más o menos a un contingente. Bueno, el año pasado convocamos 20 o 30 personas para cada sitio, ¿no? Porque eran 3 sets. Y llegaron como 600. Yo espero que hoy lleguen de verdad a las 20 o las 30, sí, porque son muchos. Mucho. Y claro, ellos se animan y vienen con amigos. Y cuando, por lo menos en Venezuela, hacen una fiesta, hacen un cumpleaños y uno dice: bueno, yo voy a invitar a 10 personas porque son mis 10 amigos, pero ese amigo llega con 3 más. Oh. Y esa es una costumbre venezolana. Entonces ya la fiesta acá se come. Los colados. Sí. Los que no llegan, que no están invitados. Entonces, los colados. Allá le dicen los arroceros, ¿no? pero igual se recibe. Entonces es como costumbre, ¿no? Entonces tengo como un pequeño susto porque que esta se te vez escape pasada, de las manos. Sí, porque por suerte ya manejamos cantidades.
Este domingo pasado grabamos en Parque O'Higgins, convocamos una cantidad muy pequeña también y llegaron 600 personas. Wow. Entonces, es como complicado eso, porque el venezolano tiene eso, por lo menos el chileno es como más formal en esa parte, claro, ¿no? Se dice, son tantos y son tantos, llegaron. Es como una costumbre más europea. Oye, Giovanni, y bueno, y nuestra chamita va a estar también ahí presente, ¿no? Parece que sí. ¿Va a ir la chamita? Sí, sí. ¿Va a ir la Barbarita entonces? Parece, a estar ahí sí. Siendo parte de este videoclip. Bueno, lo graban hoy día, imagino que por tiempo tendrá que estar editado pronto, ¿no? Grabamos hoy y tenemos el compromiso, el máximo el lunes está entregado. Súper rápido. Y hay que recordar que el trabajo de edición y musicalización es complejo. Sí. Ah, no es algo ahí que estar con el computador, ahí programas, me imagino. Sí. Súper, súper difícil. Bueno, pero un buen profesional obviamente lo hace en tiempo récord, en este caso como tú. Oye, Giovanni, bueno, vamos a reiterar entonces las redes sociales por si alguien te quiere contratar o contactar. Háblale tú, por favor, a la cámara. Bueno, en redes sociales, en Facebook, Gianni Filmavideo, G-I-A-N-N-I, Filmavideo. En Twitter, Instagram y todas las demás redes, @ Filmavideo. Filma, no sé si quieren mi WhatsApp, también me pueden comunicar directamente, es el +569-6397-7852. Perfecto. Oye, Giovanni, ¿has podido legalizar tus papeles después de tantos años, no? Como para poder ya... No, claro, claro. La ventaja es que nosotros, bueno... Como yo tengo mi hijo chillanejo, y mi hijo chileno, el único extranjero soy yo. Yo soy extranjero en Venezuela y extranjero acá en Chile, ¿no? ¿Puedes votar ya o no? No, no, porque salí de Chile y duré mucho tiempo fuera de Chile y interrumpí el proceso. Volví otra vez y entonces estoy otra vez en el ciclo, pero por ser casado con chilena, todo el proceso es mucho más rápido, ¿no? Oye, Giovanni, bueno, contarte a ti también y a todos nuestros televidentes que el próximo domingo se viene la segunda vuelta presidencial, pues junto a Sebastián Piñera y Alejandro Guillén, y nuestro canal va a hacer una completa cobertura, más bien digo, durante todo el transcurso del día. Desde las 9 de la mañana vamos a estar informando acerca de lo que está aconteciendo acá en nuestra ciudad y también a nivel nacional con reporteros en distintos locales de votación. Vamos a estar también después en los comandos para llevarle todas las alternativas, con invitados acá, por supuesto, en el estudio también, junto a don Claudio Maureira, quien va a estar acá a cargo de la conducción. Así que la invitación es para que nos acompañen este domingo en lo que van a ser las elecciones presidenciales. Una completa cobertura de Canal 21 de Televisión. Imperdible. Y bueno, desearte por supuesto que tengas el mayor de los éxitos hoy en la filmación del video del Saludo Navideño aquí con la Colonia Hermana Venezolana. Así que muchas gracias por habernos venido a visitar, Giovanni, y mucho éxito en lo que se viene. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndoles como todos los días su sintonía. La invitación es para que nos sigan, recuerden, el día domingo en las elecciones, y desearles que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Giovanni. Que estén muy bien, gracias. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Coffee Break.